Iniciando el día de hoy lo que es el operativo de abatización y fumigación en playas, preventivo a la semana, las vacaciones de Semana Santa y también a la temporada de lluvias, que aunque lejana, pues estamos tomando ya acciones anticipatorias. ¿La finalidad de esto y cuántas playas dejamos? La finalidad es que vamos a disminuir los índices que pudiera haber de la enfermedad del dengue, sobre todo cuidando que el turismo que nos visita no vaya a terminar contagiado. Las playas van a ser 26 playas, se van a abarcar todas las playas de la franja costera que tenemos del litoral. Estamos desde Quebrada hasta Barra Vieja. Aparte de fumigación. ¿Cómo está? Cuando yo estudié no había kinder, había... Se quedó otra vez. Dar el banderazo de esta calle. Gracias, jefa linda. Trabajando juntos, damos resultados. Este uso de la palabra al ingeniero Eduardo Iglesias Aragón. Vecinos aquí de la colonia Postal. Fáciles en las colonias. Entregamos en este acto calle 14 a la calle. Por peticiones anteriormente. Bueno, con esta entrega, felicitados. A continuación escucharemos el mensaje del doctor Manuel. Primero quiero dar las gracias a ustedes por su presencia. A sumar a prácticamente una distancia de pavimentación. Trabajando juntos, damos resultados. Fáciles en las colonias. Entregamos en este acto el muro de... Estamos agradecidos por la visita que se nos hace y la presentación del inicio de esta obra magna que comunicará fácilmente a esta colonia con el bulevar Vicente Guerrero. Agradecemos en toda la extensión de la palabra esta obra importantísima, ya que esta colonia ha estado olvidada por muchos años, fundada en los años 1959 y 60, y aún no tiene una calle completa pavimentada. Por eso, creo yo, es una gran obra, porque dará paso fácilmente de esta colonia al bulevar. Nos evitaría el hecho de que... Yo, como presidente municipal, no me voy a quedar callado. Es un hecho, ya que nos los quieren quitar. Pero vamos a seguir diciéndole a ustedes como ciudadanos que nos vamos a movilizar, cuando menos para que sepa el gobierno federal y sepa la secretaria de turismo que los acapulqueños no estamos amarrados de las manos y menos estamos callados, obviamente, de la boca. Les vamos a decir sus verdades. Está presente, se ve, se siente, Añorno está presente. Hola, con esa gran sensibilidad, la señora Iris Rosa Sereno, presidente Antonio Zamora Carmona, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, aquí, nuestro delegado de la Zagarpa, señoras y señores, todos, la primera gran vertiente, a la gente que quiere fortalecer el negocio, a la gente que quiere empleo en el país. Acapulco tiene el punto 8. Muchas gracias. ¡Bravo, bravo! A cada uno de ustedes, de Nieves. Estamos hablando también de taller de panadería.
a fin de reactivar la economía de las familias. Se parece al radiante sol que amanece. Ya, señor, mi corazón que se pedazó. Decirle en nombre de los productores que hoy en día estamos aquí en este Zócalo, gracias a la oportunidad que nos han dado con estos apoyos, con estos recursos económicos en proyectos productivos, y con eso le estamos demostrando al municipio de Acapulco que sí se aprovechan los recursos que nuestro gobierno nos está dando para salir adelante con nuestra familia. Y así mismo